Mesilingo, que ya puso la primera pelotita en juego. Ya se le va a quedar para la pegada a Martín Dinero. La quiso bloquear, la quiso taponar. Ahora Agustín Gómez Silingo, pero se le marchó directo al cristal de fondo. 0-15 en el marcador. Y el inicio, bueno, para los super pibes. Bueno, es un punto, es cierto, pero bueno, siempre pues, ganar el primero, Peter, no sé, mola, ¿no? Sí, pero no se queda. No deja de ser una anécdota, ¿eh? Pero sobre todo al resto, poner el 0-15 siempre está bien. Ahí va a tener que correr Stupa y no le dio buen rebote para la defensa, sí para el ataque. Ganó esa bola a la red. Agustín Gómez Silingo, 15 iguales, dándole un poquito de su propia medicina ahora a Franco Stupa Sub. Uf, la volcadita, ahora por detrás de la espalda de Juan Martín, el globo es perfecto, se la vuelve a jugar a los pies, bote pronto ahora para Juan Martín, que acaba batiendo ahí en la reta, tanto Martín Dinero como Franco Stupa Sub, 30-15, buen punto este, ¿eh? Y tres puntos ha tardado Juan Martín Díaz en dejarnos un detallito. Como si nada, ¿eh? Globo perfecto a la esquina. Frente iguales. Uf, qué bola se acaba de correr por el paralelo. Ahora Agustín Gómez Silingo la deja pasar Juan Martín, que tiene que levantar el globo. Asimismo deja pasar la bola también Martín Dineno, abriendo el ángulo. Ahora al paralelo, sorprendiendo a Agustín Gómez Silingo, que poco puede hacer más que poner la pala. Y esto es el 30-40. Y sí, qué firme ha salido de pared Martín Dineno, y luego que viene caminado con esas dos voleas. Primero al centro y luego viendo muy bien ese hueco en el paralelo. Uf, se la saca de encima Martín Dineno, yo creo que porque no podía esquivarla. Ahora la quiere pasar por el paralelo y se le queda la bola muy encima. La deja en la red, punto de oro, primero del encuentro. Le reclamaba, yo creo, Stupa ahí que llegaba por esa bola, pero yo creo que Martín al final es el acto reflejo. Es un bloqueo de autodefensa prácticamente porque le venía la bola a los pies. Qué bien. Uf, llega de aquella manera Martín Dineno, pero mete una contra fantástica. El globo es perfecto. Ahora lo intenta por el paralelo. Sorprende a Agustín Gómez Silingo, que no puede sacar esa bola. Y este es el primer juego del encuentro para los super pibes. Con break arrancan el partido los chicos de Carlos Pozzoni. Qué inteligente. Con alta velocidad, pero se le quedó en la red. Si le pasa esa bola, sí que es cierto que era una bola realmente compleja para Martín, pero no pudo pasarla. Ahora Franco Stupa Sub, que saca el cañón a pasear. Esto va a ser el 2-0 en el marcador para los super pibes, que arrancan. Partido, ¿no? No, es verdad que hay otras parejas que a lo mejor les cuesta más históricamente, ¿no? Pero es una pareja que, o algún jugador en peculiar, ¿no? Pero estos dos entran muy bien a pista, lo tienen claro desde el comienzo, desde el principio, no quieren concederte nada, si pueden empezar y ganarte el primer set 6-0 te lo ganan. Bueno, son de esas parejas que siempre, evidentemente, sale con el 120%. Bueno, cuidado, bueno, a la bola que acaba de recuperar Martín Dineno. Ahora le da o le intenta dar tiempo de un lado a otro. Martín la quiere ganar, la vuelve a meter Silingo. Sí, la metió en pista. Y ahora se le marcha, no se lo puede creer Martín Dinero con la carrera que se acaba de pegar. Acaba de hacer la media maratón de Marbella, pero ha tirado la más fácil fuera. Sí, después de ese increíble esfuerzo, aquí se juega en lo azul, se juega en lo rojo, se juega en todos lados. Y al final, fíjate, esa volea que se le queda, también, bueno, cuando vas de lado a lado, hay veces que cometes esos errores no forzados también, porque obviamente las pulsaciones las tienes muy altas y cuesta más, ¿no? Estar tranquilo. Uf, le pegó Stupa ahora con todo, jugándose el pellejo porque estaban con bola de break en contra.
Y esto es el punto de oro, 40 iguales, que puede definir si esto es 4-0 o 3-1 en el marcador. Uy, qué bien la volea. Y ahí no la va a poder pasar Agustín Gómez Silingo, apretando muy bien la volea de revés. Franco Stupasup, 4-0 en el marcador. Tigro. Fíjate la osadía, el momento de confianza y la calidad, ¿no?, de un Martín Dineno, que cuando le tira magia, nada más y nada menos que Juan Martín Díaz, se atreve a decirle, sí, pues yo más. Sí, sí, no. La verdad que Martín está dando cátedra en este partido, ¿eh? Me refiero, si eres jugador de drive y nos estás viendo en casa, evidentemente no vas a poder copiar a Martín Dineno, eso es cierto, pero intenta aprender todo lo que puedas, porque todo lo que puedas aprender es buenísimo. Ni lo intenten. No, no lo intenten, eso sí, aprender, pero aprender, sí, pero intentar copiar, no, no. Claro, pero cómo se mueve, cómo distribuye el juego, cómo juega cada bola. Un jugador del cual se puede aprender muchísimo. Mira, vuelve a pedir el resto precisamente Martín. Ahora verás el gafe que le acabamos de pegar, ¿eh? Lo siento, Martín, pero... No confío. Bueno, pues no, mira. Martín está todas. Ahora intercambiando la posición, la bola a los pies, se la saca de encima, corre Martín, va a llegar a por ella. No, no llega. Y este es el primer juego del encuentro para Agustín Gómez Silingo y para Juan Martín Díaz. Al descanso del quinto, suban su primero, 4-1. Arriba los super. Cada bola que se quede más o menos franca, yo creo que van a ir a por ella, ¿no? Silingo y Juan Martín Díaz tratando de definir lo más pronto posible. Mala, ¿no? ¿O fue buena? Buena, sí. Buena. No, por el lado... Ah, vale. No, no, 40-30. Bola para... Punto para Juan Martín y Silingo. La pelota la colocó por el otro lado de la puerta, Stupa. Sí, sí. No habíamos visto bien aquí en primera instancia, pero por si acaso, Darío, tú que además te pilla en un sitio privilegiado... Nos lo corriges. Sí, sí. Por el lado, por su puerta la metió Stupa. Sí, sí. Hemos visto ahora ya repetido. ¡Uy! El bloqueo y el tapón de Franco Stupasup, que sabe que son las finales de la NBA y quería también participar. Ahora se acaba aquí este juego porque no pudo meter la última bolita. Y el bueno de Stupa, 5-2 en el descanso del séptimo. Siguen.